Esta imagen es muy popular en el suicidio de Calamardo, pero en realidad proviene del creepypasta Red Mist. Seguramente muchos de ustedes habrán leído el creepypasta El suicidio de Calamardo, y es que este se considera un creepypasta muy original y a la vez se ha vuelto muy popular en las redes sociales. Sin embargo, el origen de este creepypasta se remonta años atrás, donde un video llamado Red Mist en español, Niebla Roja, fue subido a YouTube. Este creepypasta de Bob Esponja acaba con Calamardo suicidándose, pero este video fue borrado de YouTube. A pesar de eso, la historia no desapareció y se modificó hasta crear el suicidio de Calamardo actual. Entonces, digamos que Red Mist es un creepypasta antiguo, el cual dio lugar al suicidio de Calamardo. Hoy en día al suicidio de Calamardo también se le llama Red Mist, pero eran creepypasta diferentes aunque muy similares. Contenido de Red Mist. El video de Red Mist comienza con una pantalla negra con letras blancas que dice Red Mist. Al principio no había sonido, pero el capítulo empezó. Inicio del capítulo. La primera escena es de Calamardo listo para tocar el clarinete cuando llama a su puerta. Responde y es un pez escocés. Calamardo dice que no está interesado y vuelve al clarinete. Sin embargo, antes de que pueda tocar, vuelve a sonar el golpe. Calamardo va enojado hacia la puerta, y el pez escocés ahora tiene los ojos rojos. Le dice se acerca la niebla roja, y desaparece. Calamardo gritando a Bob Esponja y a Patricio. La siguiente escena es esencialmente la apertura de El suicidio de Calamardo, pero con una animación diferente y de peor calidad. La única diferencia, además del aspecto de la animación, es que Patricio está con Bob Esponja, y cuando se les grita, ambos miran a Calamardo y Bob y Patricio empiezan a llorar. La escena vuelve a Calamardo, y Bob Esponja dice que está bien, y Calamardo vuelve al clarinete. La niebla roja pronto envuelve a Calamardo, la imagen se vuelve roja y Calamardo aparece con ojos rojos y realistas. El concierto pasa, pero Calamardo sigue con ojos rojos. Bob Esponja, Patricio y el pez escocés están con los otros peces abucheando a Calamardo, y no se puede escuchar a Calamardo diciendo no, espera, espera. Aunque la animación lo muestra diciéndolo. Los peces tenían ojos rojos y hiperrealistas. Esta escena es básicamente la misma que la del suicidio de Calamardo. Aparece una escena la cual no aparece en el suicidio de Calamardo. Calamardo camina a casa durante casi 3 aburridos minutos, mientras suena una canción triste llamada Glow Me Sunday, y la pantalla se pone roja. Su casa tiene nubes a su alrededor, y él está sentado en la cama, mientras el sonido del viento se hace cada vez más fuerte, simplemente sentado allí. Después de 30 segundos, Calamardo comienza a sollozar, pero esta escena es distinta a la del suicidio de Calamardo. Bob y Patricio con caras extrañas, abucheando a Calamardo. La pantalla se retuerce sobre sí misma durante un segundo y luego vuelve a la normalidad. Esto vuelve a suceder 10 segundos después, y Calamardo se queda en silencio. Aparece estática y la cara de Calamardo se acerca a la cámara. Está llorando algunas lágrimas. La estática vuelve a suceder y él está llorando sangre. Estático de nuevo, ahora Calamardo tiene los ojos rojos. La voz de Hazlo lo dice de nuevo. Estático una vez más, y Calamardo ya no está llorando sangre, y la voz suena de nuevo. Estático una vez más, y se muestra a Calamardo mirando al espectador con sus ojos rojos y los gritos de los niños en el fondo. La pantalla se aleja y Calamardo tiene una pistola en la mano. Estático, y Calamardo se mete el arma en la boca y dispara. La sangre enrojece la pantalla. El rojo se desvanece, y aparece la misma escena de Calamardo suicida de Calamardo muerto, aunque esta vez sin escopeta, ningún arma en el suelo. La voz del pez escocés dice viene la niebla roja de nuevo, y aparece estática, concluyendo el episodio. Actualmente existe un video en YouTube sobre este creepypasta antiguo. https://m.youtube.com/watch? de cierre v igual luisboquisuite igual 45s